¿Cómo podemos poner en marcha, en cuestiones de este tipo, prácticas, ejercicios, iniciativas que sean también innovadoras, pero que no sean a impulso solo de la Diputación, sino que trabajemos también con muchas empresas, con muchas asociaciones que en estas cuestiones, véase la participación de los trabajadores en la empresa, la conciliación, la atención a nuestros mayores, que también en una sociedad envejecida es un reto, ¿cómo podemos de alguna manera gestionar con los recursos que tenemos, con una iniciativa social, con el tejido asociativo que tenemos, con los valores y principios que defiende este territorio? ¿Podemos idear nuevas formas de gestionar estas cuestiones en el territorio de Guipúzcoa? De eso se trata. Bueno, para inventar, para experimentar, necesitamos también recursos. Y esos recursos que tiene también la Diputación los quiere compartir con el tejido asociativo, en especial del territorio de Guipúzcoa.